Bienvenidos a esta clase que estoy dejando como grabación para la temática de esta semana, chicos. Debido a que el lunes es festivo, voy a dejarles esta grabación para que entiendan un poco lo que es la temática y las semanas que nos quedan en las asignaturas de inglés básico 1. Ojo que esto es solamente para básico 1. Voy a aprovechar este espacio ya que los estudiantes de inglés inicial no se conectaron. Entonces voy a dejar esta grabación para los estudiantes de básico 1, de todos los grupos que tengo. Básico 1, CETBIR 1, CETBIR 2, CETBIR 3, CETBIR 4 y cierre de brechas. CETBIR 5. Entonces, esta información es para ustedes. De pronto en esta semana no nos vamos a poder encontrar por una serie de exámenes que tengo que realizarme. Entonces, si están viendo esta grabación, es porque no voy a poder encontrarme con ustedes. Pero se las dejo para que puedan tener en cuenta todos los aspectos y detallitos que les voy a explicar que se relacionan con la gramática que vimos en la semana anterior, acerca de los gustos, las preferencias y todo aquello que se relaciona con este tema. Entonces, vamos a arrancar. Primero que todo, quiero enseñarles lo que es la temática. En esta semana, los módulos que nos quedan, chicos. La semana pasada vimos dos módulos, el Week 1, el Week 2. Nos quedan Week 3, 4 y 5. Estos tres módulos se van a desarrollar en las siguientes fechas, desde el lunes 25 de octubre hasta el 30, es decir, en el horario que ustedes tengan, vamos a ver la semana que dice número 3. Esta semana que tenemos, no tenemos un librillo allá en la plataforma como tal. Porque como les digo, es un complemento a la información que hemos trabajado. La semana pasada decidí darles la semana 1 y la 2 al tiempo, porque pues prevenía que esta semana iba a tener lo de los exámenes médicos y demás de laboratorios, por lo de las pruebas COVID y eso. Entonces, para que esta semana no hubiese tarea ni hubiese temática como tal, por eso vimos estas dos semanas, estas dos sesiones la semana pasada. Esta semana número 3, como les estoy diciendo, se va a ver en la semana del 25 al 30 de octubre. El módulo número 4 se va a ver en la semana del 1 al 6 de octubre. Y nuestra última semana va a ser la semana de parciales, que va a ser del 8 al 13 de noviembre. Recuerden, chicos, muy bien que todas las tareas van a estar abiertas hasta el 7 de noviembre. Entonces, no se les olvide hacerlas. Por favor, recuerden realizarlas todas. Recuerden quedar todo al día. Todas están abiertas. Si tienen alguna inquietud, profe, a mí no me aparecen abiertas tal y tal tarea. Revisen en su pestaña de calificaciones. Recuerden que ustedes pueden mirar en su pestaña de calificaciones qué llevan hecho y qué no llevan hecho. Usted le dan clic allá y ahí les aparecen todas las tareas y les aparecen con rayita vacía las que no han hecho. Entonces pónganse en hacer esas. Listo, por favor. Ya estamos a punto de terminar, muchachos. Entonces no se esperen hasta lo último para que traten de salvar el semestre al último porque acá no se puede. Aquí el 7 de noviembre, si ustedes no entregaron, no entregaron, ya no hay más plazos extras de que porfa, revíseme esto, califíqueme esto, que un trabajo extra, que para pasar, nada, chicos. No se puede absolutamente nada. El 7, yo llego y veo lo que está en cero, le completo de poner ceros. ¿Listo? Ahí estoy poniendo esos 5 porque es el estudiante de prueba. Pero eso no tiene nada que ver allí con ustedes. Pero acá, por ejemplo, estos chicos que no han realizado ninguna de estas actividades, si para el 8, que es el día que yo me siento a revisar los exámenes, las notas y demás, si para ese día no veo nada allí, pongo ceros. Ceros y ceros y ceros. Y fíjense cómo la nota se va viendo afectada. ¿Ok? So, miren.
09, este compañero. Entonces, ojo, chicos, no se confíen en esa nota que ustedes ven allí, que dirán, ah, pero es que yo voy pasando con 4-4, pero no se dan cuenta que acá tienen unas actividades abiertas que cumplir, que responder ante ellas. Por favor, muy atentos a todo eso. Por favor, muy atentos. ¿Listo? Ahorita les va a estar apareciendo la tarea del 25, pero esa no se preocupen hacerla porque recuerden que primero leemos la información, la estudiamos acá conmigo y luego así la hacen. No se queden con dudas. Miren, chicos, hay muchísima gente que no ha realizado prácticamente nada. Por favor, contáctense conmigo. Profe, quiero hacer esto, tal cosa, me pasó esto, me pasó aquello. Pónganse en el día que tienen el chance. ¿Listo? Entonces, chicos, como tal, temática aquí para esta semana que entra, la semana del 18 de octubre, que es festivo, hasta el 23, sábado, no tenemos un libro para estudiar ni vamos a tener tarea. Lo único que deben tener en cuenta y prestar atención es esto que les voy a explicar el día de hoy. ¿Y de qué se trata este tema? Miremos, el tema se trata sobre cómo utilizar verbos como ing, verbos como adjetivos, verbs as adjectives. Ojo, un nuevo tema, una nueva información que vamos a aprender y que vamos a utilizar como complemento a esto que hemos visto en la semana anterior, ¿cierto? Recuerden bien, y les voy a hacer acá tres cuadritos. Recuerden bien que la semana anterior nosotros hablamos de oraciones como we love. Vamos a hacerla en un color positivo. A ver, we love dancing. We love dancing. Right? Que también lo podíamos decir como, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estas expresiones la podíamos decir de esa forma o podíamos decir, we love to dance. We love to dance. So, ojo aquí con esta primera cosita. We love dancing. We love to dance. Nosotros para hablar de expresiones, de preferencias, de gustos, podíamos utilizar estas palabritas en ING y esas palabritas en ING nos están significando que el nombre de esa actividad, el nombre de esa acción, de ese hecho o suceso que a mí me gusta, que yo prefiero, que a mí me llama la atención hacer. Y teníamos también la característica de que podíamos decirlo de dos formas. Yo podía decir, we love dancing. Como también podría decir, we love to dance. El único detallito a tener pendiente es que o uso uno o uso el otro, pero los dos al tiempo en la oración no van a poder aparecer, como en este caso. Ya, vamos a ponérselos ahí de ejemplo que tenemos el tiempo para. We love to dancing. We love to dancing. Recuerden que una oración así por el momento no nos funciona, no nos sirve. Está bien dicho, we love dancing, está bien dicho, we love to dance, pero no podemos decir we love to dancing. O aparece el ing o aparece el to, pero los dos al tiempo no se pueden hacer en una oración. Entonces, muy pendientes. Y también hablábamos, muchachos, que pues cuando hablábamos de la tercera persona, ¿cierto? Nosotros debíamos conservar esa estructura que estamos aprendiendo, pero debíamos acordarnos de las reglitas de la tercera persona, ¿cierto? ¿Cuáles son esas reglitas? Agregarle la S a las palabras que son verbos. Pero entonces, ojo, si estamos hablando de ella o estamos hablando de él y estamos diciendo que ellos aman, debemos ponerle S al verbo de preferencia, ¿vale? Y decir,
She loves. O decir, he loves. Right? She loves, he loves. Ponerle la S a ese verbito de preferencia, a él, no a ninguna otra palabra, solamente al verbito que refiere el gusto, la preferencia. ¿Por qué al otro no? ¿Por qué no vamos a decir she loves dancings, he loves to dances? No. Esto que les voy a poner al lado, por supuesto, como siempre, haciendo lo comparativo, lo que se debe y no. No lo podemos hacer, entonces hagamos aquí una cosita. Supongamos que a ustedes se les olvidó que este verbo que está aquí en rojo no es un verbo en acción, no es un verbo en movimiento como tal. Ese es el nombre de la actividad que a mí me gusta hacer. Entonces de pronto ustedes se acordaron que la regla para hablar de tercera persona dice, ay, es que tengo que ponerle la S a los verbos. En este caso, en este que estamos viendo aquí, no necesitamos hacer eso, chicos. Ahí la S no va. Ahí no va. Esta forma no se hace. Porque ese verbo del que estoy hablando como preferencia, como gusto, no está actuando como la acción. Si yo digo, yo amo cantar. ¿Cuál de los dos verbos es el principal? ¿Cuál es el verbo que está haciendo esa persona en ese momento? El verbo amar. Yo amo. Yo estoy haciendo la acción de amar a esa otra actividad llamada cantar. Yo amo cantar. Amo es el verbo y cantar es el nombre de una actividad. No es el verbo. Por lo tanto, él no necesita cambiar. ¿Listo? Y también hablábamos de que entre esa lista de verbos, nosotros tenemos unos que son positivos y otros que son negativos, ¿verdad? Entonces, dentro de la lista de los positivos teníamos el verbo like, el verbo prefer, el verbo love, el verbo enjoy, ¿cierto? Y teníamos uno por ahí extra que se llama mind. Pero sus contrapartes, los opuestos a estos verbos, son aquellos que son negativos y teníamos dos importantísimos, dislike y el hate. Y hablábamos que en su mayoría nosotros podemos utilizar todos estos que son positivos en oraciones, por supuesto, positivas y decir que me gusta, que prefiero, que amo, que disfruto, etcétera. Pero si yo quería hablar de un aspecto negativo, para eso tenía los verbos negativos, como son el dislike y el hate, para no tener que ponernos a crear oraciones en negativa. No podemos utilizar oraciones positivas. Y si quiero hablar de una acción o una actividad que no me gusta, que no prefiero, utilizo los verbos negativos. Right? So, acordémonos de esos pequeños detalles primero. Ahora, yo también les comenté y les dije que ese ing nosotros también lo veíamos cuando hablábamos del presente continuo, ¿cierto? Present continuous. El presente continuo tiene también nuestros verbos en ing. Entonces, por ejemplo, esta oración decía, we are dancing. We are dancing. Nuevamente encontrábamos esto en ing, ¿verdad? Sea en primera, en segunda o tercera persona. Is. She is dancing. We are dancing. Nos encontramos con esta situación. Pero aquí, chicos, el ING, aquí el ING ya tiene otro significado diferente. ¿Sí? Aquí el ING representa a la acción en movimiento. Por eso es que lo estamos usando en presente continuo, porque está diciendo
que el verbo se está ejecutando, se está desarrollando, se está moviendo. Cuando nosotros vemos al verbo to be junto con otro verbo en ing, ese verbo se llama presente participio. Y el presente participio, ¿qué es lo que significa? Eso es igual que decir que la acción está en movimiento, que la acción se está ejecutando, se está desarrollando. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Mucho ojo. ¿Por qué? Porque esto de acá arriba, usted dirá, pero profe, bueno, entonces lo de arriba, ¿qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso de ahí? Resulta, muchachos, que esto que está acá en ING también, ustedes ven ahí, vamos a ponerlo acá con otro color, este de dancing acá, pero es, profe, lo mismo de abajo, ¿será que ese se llama IN presente participio también? ¿Será que ahí yo digo yo amo bailando? ¿Yo amo cantando? No, muchachos. Recuerden que eso que están viendo ustedes ahí arriba con verbos de preferencia, a eso nosotros lo llamamos gerundios. ¿Y qué es un gerundio? Decir gerundio es decir igual al nombre de la actividad, el nombre de la acción. El nombre de la acción no significa nada más que eso. Un gerundio es el nombre de la acción, el nombre de ese evento, esa actividad que a mí me gusta hacer. Entonces, para tener en cuenta y no confundir esta famosa ING. Pero resulta ahora resulta que vamos a hablar de los verbos como adjetivos. ¿Sí? Los verbos como adjetivos. ¿Y qué es ese cuento? Piensen que acá todo lo que estamos hablando, chicos, serán llamados los diferentes usos del ING. ING form. Los diferentes usos de los verbos en su forma ING. Todo esto lo vamos a llamar los diferentes usos de los verbos en su forma ING. Ya vimos dos usos, ¿cierto? El primer uso, ¿cuál fue? Como el nombre de la actividad, como gerundio, como la acción en movimiento es nuestro segundo. Ahora el tercer uso, como adjetivos, ¿y cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo vamos a hacer que un verbo me sirva como un adjetivo? Vamos a ver el siguiente video y vamos a prestar mucha atención a los detallitos. Yo voy a ir pausándolo y ustedes van a ir teniendo en cuenta esos detalles que les voy a ir explicando. Vamos a ver. Acá, un momentico. Es así para poder verlos a ustedes también. ¿Dónde estás? Here. Ya estás asegurado de que está compartido el sonido. Miremos. In this lesson, we're focusing on adjectives, but not just any adjectives. Un momentico. Voy a volver a compartir para corroborar que el volumen esté alto, que ustedes lo puedan escuchar muy clarito. Sin embargo, este video se los voy a dejar en la casilla de las memorias de esta semana. Pairs of adjectives that can end in either ed or ing. Entonces, fijémonos, vamos a usar verbos que se van a volver adjetivos cuando yo los convierto al ed, es decir, la forma del pasado simple para verbos regulares, y al ing, es decir, para la forma de gerundio en cualquier tipo de verbo, regulares o irregulares. Miremos cómo es que va a funcionar. Because you might be a little confused about when you can use each type of adjective. Am I embarrassed? Or am I embarrassing? Fíjense acá. I am embarrassed.
Tengo el verbo avergonzar. Y está escrito en pasado simple. I am embarrassing. Tengo el verbo avergonzar y está escrito con ing. Y en los dos estoy usando al verbo auxiliar, el verbo to be. ¿Estoy yo avergonzado o soy yo avergonzante o vergonzoso? Fíjense en que ahora vamos a tener una pequeña confusión entre el presente continuo y los adjetivos de descripciones con verbos como características. Porque ustedes de pronto ven el de abajo y dicen, estoy yo avergonzando, ¿cierto? Porque acordémonos que aquí en la casilla hablábamos que el presente continuo se identifica porque tiene al verbo to be y tiene también el otro verbo en ing. Entonces ustedes dirán, pero profe, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Será que seguimos hablando de un presente continuo ahí? ¿Será que esto está diciendo estoy yo avergonzando? ¿A quién estoy avergonzando? No, chicos, aquí sí, tenemos al verbo to be y tenemos al otro verbo en ing, pero aquí este verbo en ing no es un movimiento, no es una acción en movimiento, es un tipo de gerundio. Prestemos atención. Is he bored? Or is he boring? Lots of these English adjectives are made by adding ed or ing to a verb. For example, the verb frustrate can become an adjective by adding ed, frustrated, or ing, frustrating. These endings are called suffixes, and when we add them to the end of a verb, they transform our verb into an adjective. But you need to know how to use each of these types of adjectives, and we're going to do that right now, right here in this lesson. An adjective that ends in ing is used to describe the characteristics of something, the characteristics of a person or a place. Or so, ojo. Cuando utilizamos un verbo en su forma ing, estamos hablando de las características de una persona, de una cosa, una situación. Estamos hablando que esa persona tiene esa característica y hace que los demás sientan esa característica. ¿Sí? Vamos a estar usando la forma ing llamada gerundio como adjetivo. Y vamos a ver cómo. Or a thing or a situation. It's amazing. It's interesting. It's tiring. Fíjense, tenemos el mismo verbo y la misma estructura del presente continuo. It is amazing. Ustedes de pronto, si no entienden el contexto, dirán, esto está asombrando, esto está interesando, esto está cansando, ¿cierto? Pero no se trata del verbo en movimiento, se trata de un gerundio como característica. Entonces acordémonos ahora, ¿qué eran los gerundios? El nombre de la actividad, ¿cierto? Cuando hablamos de gerundio como característica, quiere decir gerundio como adjetivo, como cualidad. Entonces ahora estos verbos se van a volver una cualidad de la persona o del objeto o de la situación de la cual estamos hablando. Y cuando hablamos de características, esa ing en español viene a transformarse como a interesante o asombroso. O cansador. It is amazing. Es asombroso. Es interesante. Es cansador, agotador. Las palabras, esos verbos, porque miren que el verbo amaze es asombrar. Interest es interesar. Tire es cansar.
Ustedes no están diciendo, este está asombrando, está interesando, está cansando. No. Estamos diciendo que ese objeto, esa persona está provocando el asombro, el interés y el cansancio en otra persona. Cuando usamos un verbo como ing, estamos explicando que esa persona a la cual yo le estoy poniendo ese adjetivo provoca ese tipo de reacción en los demás. Entonces miremos aquí en estos, aquí en el cuadrito. Entonces yo, por ejemplo, digo, ouch. Yo, por ejemplo, digo una oración como esta. I am interesting. Y muchos van a confundir esto con el presente continuo porque fíjense, tiene el verbo to be y tiene al otro verbo en ing. Y yo traduciría, yo estoy interesando, ¿cierto? Porque hablaría del verbo en movimiento. Ese sería mi supuesto, ese sería lo que yo supongo que diría esa oración. Pero entonces ahora, muchachos, yo me voy a acordar que cuando veo la estructura con el verbo to be más el otro verbo en ing, yo voy a tener dos tipos de significados diferentes. Voy a poner aquí en colores, a ver, aquí un morado que no lo usaba. Cuando yo veo que la oración dice verbo to be más el verbo en ing, yo me voy a acordar ahora que voy a tener que analizar dos opciones. O una opción es esta que ya vimos, hablar de que la acción está ejecutándose, de hablar de un presente continuo. O la otra opción, que es la que vamos a trabajar hoy, es hablar acerca de características, gerundios como adjetivos. Gerundios como adjetivos. Right? Y entonces yo voy a tratar de entender otro significado distinto, una nueva revolución. Entonces ahora en este ejemplo, I am interesting como adjetivo, yo voy a hacer algo importantísimo y es entender que en el presente continuo, ojo, en el presente continuo, ya me acabo a esto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a clasificar, a hacer el orden bien organizadito. Verbo in present participle. Vamos a hacerlo en rojo para que siga la secuencia del rojo y que ustedes entiendan. Presente participio. Presente participio. Good. Ahora, esto, la primera coincidencia sería utilizar esto, donde hablo del presente participio, ¿cierto? Es decir, del verbo en movimiento. Aquí, fíjense muy bien, chicos, que la clave es entender que el verbo to be siempre y única y exclusivamente va a significar estar, siempre, 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 en todo tiempo, en todo momento, ese verbo to be va a significar estar, porque si yo digo I am interesting, yo estoy interesando, you are interesting, tú estás interesando, she is interesting, ella está interesando. En el presente participio, vamos a poner acá la cámara para que me vean. En el presente participio siempre va a significar el verbo to be, estar. Pero resulta, pasa, sucede, acontece que cuando hablo de los gerundios como adjetivos, la traducción correcta de esa oración que estamos hablando allá arriba sería yo soy
Yo soy interesante, interesante. Yo soy interesante. Estoy utilizando el verbo como una cualidad. Y esa cualidad me está identificando que yo provoco esa acción en los otros. Que yo provoco el interés en los demás. Yo soy interesante, yo provoco interés en las otras personas, yo hago que esas personas realicen esa acción conmigo de interesarse en mí, ¿right? Entonces, en este momento, chicos, el significado no es el verbo estar. So, verb to be goes to change in the meaning. El verbo to be se transforma a ser. Y solamente va a significar ser. So, people, this is one of the biggest differences. Esta es una de las grandes diferencias que debemos tener presentes, right? El verbo to be, cuando está hablando de el presente continuo, solo significa estar. Pero el verbo to be, cuando está hablando de un verbo que se utiliza como una cualidad, está hablando de ser. So, esta es una gran diferencia que también nos ayuda a entender este último concepto, el de los verbos utilizados como adjetivos. Listo, people. Entonces vamos a continuar viendo el video y vamos a identificar ahora cómo seguimos hablando con estos, con esta nueva clasificación que tenemos acá. Sigamos viendo el video. Vamos a guardar aquí y seguimos. Es jabal. Adjectives that end in ed are used to describe an emotion or a feeling. And it's usually a temporary thing, something that only people can have generally. Only people have feelings most of the time, but some animals can also have feelings. But you can't use ed adjectives to describe the feelings of a thing or of a situation because they don't have feelings. If you say that something or someone is boring, they or it makes you feel bored. Entonces, fíjense lo que estábamos hablando. Cuando utilizamos el verbo con ing en esta situación que estamos usándolos como adjetivos, dejé la cámara mientras yo estaba echándome, se está haciendo calor. Estos verbos en ing hacen que la otra persona o los demás sientan aburrimiento en este caso, sientan la acción de dónde proviene ese verbo. Entonces, ejemplo, el verbo surprise, sorprender. Si yo digo que la película es surprising, yo o las demás personas que ven esa película sienten la acción de sorpresa en ellos. Se sienten sorprendidos. Y ahí es donde viene el otro verbo que vamos a trabajar hoy, la otra composición que vamos a trabajar hoy, que son los verbos en ed para hablar también de adjetivos. Entonces, en una tercera columna, en una tercera clasificación aquí, y vamos a hacer aquí con el marroncito, también tenemos algo aparte, ¿y qué es ese aparte que vamos a tener? Resulta que también para hablar de verbos como adjetivos, nosotros tenemos a los verbos en pasado simple, right? Past simple. Generalmente son los regulares que terminan en ed, o IED, o bueno, todas las reglitas que nosotros hemos visto, sobre todo en inglés básico 2. Esto lo van a ver más adelante. Si alguno de ustedes está viendo conmigo básico 2, pues ya sabe estas reglitas, ¿no? Y resulta que hay veces que yo digo, vamos a seguir con este, con el interesting. Si yo digo, I am interested.
Did. Interest. Did. Hacerlo acá con negro y con diferencia para que lo entiendan. I am interested. Vamos a ampliarlo. I am interested. ¿Qué pasó? Aquí. I am interested. Aquí, chicos, nuevamente estoy hablando de un adjetivo, estoy hablando de una cualidad, porque aquí esto no va a significar yo estoy interesé, ¿cierto? Eso no va a significar eso. Yo estoy interesé, porque ustedes dirán, profe, es un verbo en pasado, entonces eso significa yo estoy interesé. No, don't worry about it, no tiene este significado. Aquí, chicos, el verbo to be vuelve a jugar algo, vuelve a jugar con esos cambios de significados y ahora va a significar yo estoy interesado, interesado, yo estoy interesado, yo estoy interesado, right? Piensen que ahora el verbo to be vuelve a jugar con nosotros. El verbo to be vuelve a cambiar en significados. Y ahorita, en esta forma, cuando estamos viendo nosotros al verbo to be más un verbo en pasado, ahí estamos hablando de un adjetivo. Y el verbo to be va a significar estar todo el tiempo. Estar todo el tiempo. Más el verbo terminando en ado. Interesado, atraído, en ado venido. En ado venido. Yo estoy interesado. Ella se siente atraída. Nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos, perdidos. Eso es lo que significa usar al verbo to be junto con otro verbo, pero ahora en esta ocasión escrito ese verbo en pasado. Right? So, vamos a terminar de ver el video y van a darse cuenta cómo esos cambios tienen esta relación que estamos hablando acá. Good. So, pay attention now. Termino de hacerle la gráfica bien hechecita y vamos a prestar mucha atención a lo que nos van a decir ahora de cómo utilizarlos, cómo jugar con ellos en las oraciones. Miremos. So, the thing or the person that is boring is what makes you feel bored. It bores you. Okay, there's our verb. If you say that something is exciting, it makes you feel excited. It excites you. Did you notice any patterns in those examples? If you're talking about a temporary feeling or an emotion, then use the ed form of the adjective. She's bored. They're frightened. I feel annoyed. He's so excited about his trip to Thailand. She felt so annoyed that her friend let her down. If you're describing the thing or the person that caused those feelings, then use the ing form of the verb. For example, that movie was strange. It was really confusing. It made me feel confused. Let's look at the difference again. He's bored. So he's not interested in what's happening. He's not having a good time. If he's at a party, perhaps he doesn't like the music, or he doesn't really know anyone and he's got no one to talk to. He's bored. He feels bored. But if you say he's boring, it means he's not an interesting person, that you don't enjoy talking to him. He's never got anything interesting to say. He's boring. He makes me feel bored. All right, it's time to practice a little now. I'm going to read out a few sentences for you, and I want you to try to choose if the adjective in each sentence is the correct adjective or not. Ready? I'm very excited to see my sister. Vamos a mirar aquí con estos ejemplos
si el verbo está bien escrito o no. Analicemos este primero. I am very excited to see my sister. ¿Qué significará acá la oración? Yo estoy muy emocionando para ver a mi hermana. ¿O será que dice yo estoy muy emocionante de ver a mi hermana? ¿O será que está mal? ¿Qué me dicen ustedes? I'm very exciting to see my sister. ¿Será yo estoy muy emocionante de ver a mi hermana? ¿O yo soy muy emocionante de ver a mi hermana? ¿O yo estoy muy emocionando de ver a mi hermana? ¿Estará correcto el verbo o no? No, el verbo no está correcto porque fíjense que en español no tiene sentido, ¿cierto? What do you think? It's a no. Incorrect answer. I'm very excited to see my sister. It's how I feel. I'm excited. I feel excited to see my sister. Entonces la Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Entonces acá miren, yo estoy muy emocionado de ver a mi hermana. Estoy emocionado. Fue lo que les mostré acá, donde el verbo to be está junto al otro verbo en pasado y termina en ado o en ido en español. Yo estoy muy emocionado de ver a mi hermana. El hecho de ir a verla me causa a mí emoción, me emociona verla. Entonces también tenemos que aprender a diferenciar cuándo utilizar el ing y cuándo el ed. Facilísimo, chicos. Cuando yo provoco esa reacción en las personas, utilizo el ing. Pero cuando yo estoy sintiendo esa acción en mí, yo utilizo el ed. ¿Listo? I feel excited to see my sister. Ugh, I don't understand these instructions. They're so annoying. I don't understand these instructions. They're so annoying. Correct. The instructions are annoying. They're making me feel annoyed. I'm so boring. I've got nothing to do. I'm bored because I've got nothing to do. I feel bored. I felt so embarrassing when I spilt tomato sauce down my dress on a date. I felt so embarrassed. I felt embarrassed when I spilt tomato sauce down my dress on a date. I hate being the center of attention. It was so embarrassing when they called my name and I had to go up on stage. It was embarrassing. The experience was embarrassing. I felt embarrassed. Ugh, this coffee is disgusting. I can't drink it. Okay, I've made a worksheet for you so you can keep practicing these adjectives after this lesson finishes. You can download it for free right here. I want you to practice using these adjectives when you're speaking, when you're writing, and when you're listening to other people, listen to how they're used. I'm also going to send you the answers to the worksheet so that you know what you got right, what you need to improve. I hope that you enjoyed this lesson. And if you are a subscriber to the In English channel, it's awesome to see you again. If you're not a subscriber yet, then just click that red button right there and join me for the next lesson. You can also find me on Facebook. So people, este es en general la diferencia entre utilizar ambos
Verbos. Vamos a mirar una explicación en español que es más sencilla, más fácil de entender y vamos a ver los ejercicios con el profe Francisco que son súper buenos y después de eso vamos a ponerlos en práctica aquí en clase. Les voy a dejar en los enlaces de las memorias de la semana unos enlaces que les voy a poner acá para desarrollar. Miremos la explicación. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, por sugerencia de Adrián Gómez, a quien le envío un especial saludo, vamos a trabajar una temática bastante interesante que podría servirnos a muchos de nosotros porque a veces nos podríamos enredar en el uso de bored and boring, ¿sí? Those two adjectives, esos dos adjetivos. Entonces vamos a trabajar aquí con algunos ejemplos esta temática. Espero que les guste y que a partir de hoy esta pesadilla de no saber cuál usar se termine. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Muy bien, muchachos, en la parte superior tenemos indicaciones importantes sobre la diferencia de ellos. This one, bored, bored, this is an adjective. Es un adjetivo en participio que también se trabaja así, que significa aburrido, aburrida, pero nos vamos a enfocar en estar, estar aburrido, ¿sí? No del ser aburrido, que es la diferencia con esta parte de bored. Entonces, cuando hablamos de boring, mire que coincide porque es aburrido, aburrida, también se trabaja con el ing. Algunos dirán que pronto significa aburriendo. Podría ser, pero el ing también actúa como adjetivos y hay un video que les puedo recomendar con las cinco formas de trabajar el ing que va en la página como recomendada. Entonces, acá lo vamos a trabajar como ser, una característica de algo o de alguien. ¿Listo? Tengan muy presente esto entonces para los ejemplos. Obviously, if you want to move forward, yes, go beyond, ir más allá, entonces pueden adelantarse y tratar de hacerlo primero y después pueden comparar sus resultados. Look at this number one. She feels, yes, you have to decide whether to use bore or boring. Because today she had a day. ¿Listo? Vamos a completarla entonces. Look at this. Ella se siente. Ah, ya tenemos una pista fundamental. Sentirse es de este estar. ¿Listo? Ella se siente aburrida. Quiere decir que ella está aburrida. Es esa parte de estado de ánimo. Quiere decir que aquí vamos a utilizar bored. ¿Ok? She feels bored. Because today she had a... Porque ella hoy tuvo un... ¿Un día qué? Un día aburrido. ¿Sí? Pero el día se sintió aburrido. No, el día estaba aburrido. ¿Qué pesar de ese día? No. Era la característica de ese día. Entonces quiere decir que acá vamos a trabajar la parte de boring. Entonces mire que podríamos trabajar adjetivos con ed y con ing. Hay alguna listica interesante que de pronto les puedo compartir acá en la página también. Esto, vamos a mirar también más adelante algunos otros adjetivos diferentes a estos dos para que los podamos utilizar. Now look at this number two. They were in a conference, but it was, ¿sí? Entonces, ellos estaban en una conferencia, pero era aburrida. Era una conferencia aburrida. Era una característica de esa conferencia. Pacho, pero es que dijiste que simplemente ser. Pero acá en la parte del ser, nosotros no lo vamos a dejar para el ser en presente nada más. Eso lo podríamos adaptar a los tiempos. En este caso, una de las características de la conferencia era que era aburrida, no que se sentía o estaba aburrida la conferencia. No, señor. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es simplemente boring. Aquí, they were in a conference, but it was boring. ¿Y ese it por qué? Porque estamos hablando de qué? The conference. Ellos estaban en una conferencia, pero la conferencia estaba, o era, perdón, en este caso, como lo estamos trabajando, era aburrida. ¿Listo? Y por lo tanto, and hence, they were, y por lo tanto, ellos estaban aburridos. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pues una característica. Ellos... Sí, estamos caracterizando a esas personas, no estamos hablando de un sentir, de ese estaban aburridos. Entonces aquí vamos a trabajar simplemente bored, ¿ok? And hence they were bored. Ahí está entonces la número dos. Tengan muy presente, si tienen dudas con el it, les voy a dejar también un video recomendado para que eso lo tengan mucho más claro en ese video, ¿ok? Ok, yes, let's continue with number three. I had my first blind date. The girl I met wasn't, you have to decide here whether to use boring or bored, she was family. Listo, vamos a empirar entonces lo que tenemos. Tuve mi primera cita a ciegas, blind date. La chica que yo conocí, no que no era o no estaba. Ahí hay que mirar el contexto que nosotros estamos presentando. Y de pronto el contexto podría ser la parte final. Ella era divertida. ¿Listo? Vamos a analizar. En esta oración, sí, si la oración llegase solamente hasta acá, nada más, podríamos utilizar cualquiera de estas. ¿Yes? Either bored or boring. ¿Yes? Cualquiera de estas dos, ya sea uno de estos dos. ¿Pero el por qué, Pacho? Es que no hay que escoger. Sí, pero por eso el contexto va a ser fundamental. Analicen muy cuidadosamente conmigo esto. La chica que yo conocí no estaba aburrida, aburrida. Aquí yo lo podría trabajar como estaba, ¿sí? Por ese sentir, no estaba aburrida. Puede ser, ¿sí? Porque mire que estamos trabajando la oración simplemente, digamos, hasta acá. Ahora, la chica que yo conocí, no que, no era aburrida. Entonces, mire que estamos trabajando por la parte de estar con bored, no estaba aburrida o no era una característica de esa chica.
¿Sí? Entonces, ¿cuál vamos a decidir ahí entonces, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Aquí nosotros tendríamos que utilizar esto como el complemento y como el contexto que nos va a indicar. Como esta oración no llega hasta acá, sino que corre un poco más. Yo tendría la mejor opción como boring. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es? ¿Por qué boring y no bored? Vamos a analizar. La chica que yo conocí no estaba aburrida, ella estaba chistosa. No sé, no me parece como muy adecuado. Miren esta. La chica que yo conocí no era aburrida, ella era chistosa o divertida. Entonces, para mí, lo que están haciendo es dando una característica de esa persona. En este caso, está mencionando lo de aburrida y lo de divertida, ¿sí? No de un estado de ánimo o un sentir como tal. ¿Sí ven? Entonces, tienen que analizar muy bien el contexto. Tengan mucho cuidado cuando la oración, por ejemplo, termina acá, porque ahí ambas podrían ser adecuadas. Ya depende de la idea o lo que usted quiera transmitir, es la que vas a utilizar. ¿Listo? Ahí está entonces la número 3. Look at this number 4. Adrian told me that he'd been reading a... Entonces, Adrián me contó que, o me dijo que había estado leyendo un libro aburrido. Sí, entonces, el libro está aburrido, se siente así. No, estamos hablando de que el libro es una característica. Entonces, aquí vamos a trabajar de una vez la parte de boring, ¿ok? So, we say here, Adrian told me that he'd been reading a boring book. Sí, un libro aburrido. Ahora, mira lo que vamos a hacer acá al final. It wasn't. Estamos hablando del libro. El libro que no. No era. Y vamos a decir entre estas dos. You have two options. Look at this one, guys. Interesting or interested. Yes. Interesting. Mire que termina en ING y cubre la misma parte de ser acá. Y la otra con interested. Estamos hablando del estar, ¿sí? De ese sentirse interesado por acá. Entonces, ¿el libro qué? El libro era aburrido, no era interesante. Interesante. Estamos hablando de una característica del libro. De lo mismo vamos a aplicar con la parte de interesting. Interesting. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría entonces. Adrian told me that he'd been reading a boring book. It wasn't interesting. El libro era aburrido, no era interesante. ¿Listo? No estamos hablando de que el libro no era interesado ni nada de esas cosas. ¿Listo? Tengan muy presente eso, muchachos. Look at this number 5. This is really, ¿sí? Vamos a mirar acá. Quiero que cambiemos un poco. Aquí podría ser también uno de los dos adjetivos, pero vamos a continuar con la parte de interesting. Entonces, aquí, ¿cuál complementarían esto? This is really interesting or this is really interested? What do you say? ¿Cuál dicen ahí de esas dos? In this case, it's interesting. Esto es realmente interesante. Este sería el adjetivo que va a trabajar acá. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un sentir, estamos hablando es de un ser. Esto es, sí, el ser, es la característica que se está trabajando. Esto es realmente interesante. I'm learning new things every day. Estoy aprendiendo cosas nuevas cada día. And I'm, sí, y yo estoy, aquí le voy a traer otro par. Excited or exciting? Which one do you choose? ¿Cuál escoges acá? Excited or exciting? Which one? I'm excited. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Es mi sentir. Listo, tengan muy presente entonces ahí. Excited and exciting. There's a big difference here, ¿ok? Hay una gran diferencia. Look at the number 6. When you feel, cuando te sientas aburrido o aburrida, ¿cómo vamos a trabajarlo? Cuando te sientas, Apache, ya sabemos aquí qué es cuál. Simplemente bored. Listo, ahí está. When you feel bored, try to do something. Intenten hacer algo emocionante, ¿sí? Algo emocionante. So you say here, exciting or excited. Which one? In this case is exciting. Sí, esa es la que se va a trabajar. Pacho, ¿por qué? Porque estamos hablando de una característica. Traten de hacer algo emocionante. Algo que sea emocionante. No que esté o se sienta emocionado. Es diferente. And you won't ever be, y tú nunca estarás aburrido o aburrida. En este caso hablamos de bored. ¿Bien? Y estamos hablando de la parte de estar. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esto. Esto, la única manera de aprenderlo bien es que practicando. Así que vamos a hacer un capture ahí. Tomen nota, por favor. Los invito para que descarguen los ejercicios. Voy a dejar en esta oportunidad unos ejercicios digitales para que escojan alguna de las opciones y pueda practicar rápidamente. ¿Listo? No olvide compartir este video, suscribirse al canal haciendo clic en esa bonita y nos vemos la próxima clase, ¿ok? Bye, bye, my friends, and see you next class. So now, people, una vez entendido acá, fíjense muy bien lo fácil que es utilizar estos adjetivos para poder dar descripciones a las cosas que a mí me gustan, que prefiero, que odio, que me disgustan hacer. So, este tema se va a conectar muchísimo con el anterior por el hecho que nosotros estamos hablando
guardo acá un momentico. Por el hecho que nosotros estamos trabajando los gustos y preferencias y voy a explicar el por qué. Entonces ahora vamos a dar razones, giving reasons why, dando razones del por qué me gusta algo. I like, prefer, enjoy, dislike, hate, etc. Using verbs as adjectives. Ahora vamos a dar las razones del por qué me gusta, prefiero, amo, odio, etcétera, las cosas usando verbos como adjetivos. Right? Ese es el tema para conectar las dos cosas. Es muy fácil, muchachos. Yo primero digo la oración, por ejemplo, I. Digo que yo amo, I love. La silla choneta. Un momentico. Ya, porque si no, no me deja escribir bien. Listo, entonces digo, I love. Y quiero hablar de que me gusta bailar. I love dancing. Vamos a hacerlo de todas formas, de las dos formas, para que ustedes se acuerden. I love dancing. O puedo decir que yo amo de la otra forma, la más formal. I love to dance, ¿verdad? Y acordándonos que ese ing me va a reemplazar. El tú o el tú me va a reemplazar el ing. Entonces, I love to dance. What happened? To dance. Cualquiera de las dos está bien. I love dancing. I love to dance. Good. Después de ello, yo siempre debo poner la palabra because. Porque. Because. Porque, y después del because, hablo de la explicación de los motivos por los cuales es que yo amo hacer esa actividad, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo a utilizar el ing o el ed para dar la explicación. Por ejemplo, porque dancing is interesting. Porque bailar es interesante. I love dancing because dancing is interesting. Y fíjense que aquí estoy utilizando a ese verbo que aprendimos ahorita como un adjetivo. Es interesante. O incluso, chicos, miren aquí algo. Una pequeña reglita para aprender. Si ustedes quieren hablar con ing acá, I love dancing, la respuesta del because debe llevar la relación, because dancing is interesting. O, I love to dance, because to dance is interesting. To dance is interesting. Y vuelvo y recuerdo que cualquiera de las dos funciona. I love dancing because dancing is interesting. Pero se me enredó la lengua. I love dancing because dancing is interesting. O I love to dance because to dance is interesting. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada también hablamos que podemos evitar repetir cosas utilizando pronombres personales? Recuerden que los pronombres reemplazan nombres y en este momento la palabra dancing y to dance son los nombres de las acciones, ¿cierto? Entonces yo esta oración, dancing to dance, puedo resumirla a una sola, cualquiera de las dos, puedo resumirla a una sola diciendo because it is interesting, because it is interesting. Para que no me deja cambiar aquí el color, ya, because it is interesting. Y esta palabra it puede reemplazar
a cualquiera de estas dos, a dancing o a to dance. Cualquiera de ellas dos puede ser reemplazada por la palabra it en este tipo de oraciones, chicos. I love dancing because it is interesting. Es lo mismo que decir I love dancing because dancing is interesting. ¿Por qué lo preferimos decir de la segunda forma? Porque esta es la forma más corta, esta es la forma más fácil de explicar los motivos. Easy way to express the reasons. Right? Y si yo quiero decir I love to dance because it is interesting, también me queda bien porque ese to dance va a ser reemplazado por el it, punto. Y ahora vámonos a fijarnos en otro pequeño detallito. Ya explicamos una razón, ¿cierto? Ya dijimos el por qué. Porque esa acción es interesante. ¿Qué está haciendo la acción? Está provocando el interés. El hecho de bailar, vamos a hacerlo acá con naranja, el hecho de bailar, Z porque está horrible esa rayita chiquitica, el hecho de bailar está provocando interés, ¿sí? Provoca el interés. El hecho de bailar provoca el interés. Pero ahora yo puedo decir que me gusta porque yo estoy interesado en aprender. Entonces yo voy a decir, I love to dance because I am interested. Interested. Me gusta bailar porque estoy interesado. Interesado. Yo estoy sintiendo el interés. Me gusta bailar porque yo estoy interesado en bailar, en dancing. O vuelve y juega acá. Podemos decir lo mismo en otras formas. I am interested in dancing because I am interested in it. En esto. I'm interested in it. Ojo aquí en algo. Ojo aquí alguito. Vamos a resumir acá y a ponerlo aquí al ladito. Yo puedo hablar de las dos diferentes situaciones. Yo puedo decir que esa acción me provoca a mí un interés y por eso utilizo el ing. Como también puedo decir que estoy interesado porque me hace sentir el interés. Hace que yo sienta el interés. ¿Qué? Pero ahora, ojo acá. Este, después del in, yo digo, yo estoy interesado en, y siempre va a ser así, I am interested in, y este in obliga a que el verbo vaya siempre en ing. Entonces, chicos, en esta y solamente en esta situación, yo no voy a poder decir algo como I am interested in to dance. En esta ocasión, no puedo utilizar el to por la razón que tengo dos preposiciones juntas. Entonces, into no me sirve. Esa es la única, en el único caso, donde yo voy a hablar de esos gustos y preferencias que no puedo decirlo así. Siempre va a ir con ing. ¿Qué? So ahora, people, está sencillo hablar acerca de mis gustos y mis intereses y explicar el por qué utilizando estas reglitas. Now, vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica con todo esto que acabamos de ver y vamos a mirar cómo nos quedaría ese ejercicio. Vamos a la data para poder guardarles ese video y para que ustedes lo puedan trabajar ahorita más adelante. Now, les voy a mostrar acá un ejercicio de práctica que van a realizar, como siempre, con las worksheets, o leaf worksheets, que siempre se me enreda. Leaf worksheets, leaf worksheets. Verbs as adjectives.
Ah, vale. Este ejercicio se los voy a copiar en el chat. Lo van ustedes a realizar en sus casas. Cuando vean esta grabación, a dónde van a ir a encontrar este enlace, lo van a encontrar en sus memorias del tercer corte de la semana 2. ¿Listo? Memorias del tercer corte de la semana 2. ¿Qué van a hacer aquí, chicos? Van a hacer lo siguiente. Van a escoger cuál es la forma correcta que van a ver, ¿sí? Si ing o ed, de acuerdo a la explicación. Y van a mirar de una vez las oraciones y van a estudiar muy bien en qué caso particular es que ponen ed y en cuál en ing. En este momento yo voy a brindar un espacio de 5 minutos en el video para que desarrollen todo lo que vayan a hacer. Y después de la grabación de esos 5 minutos, voy a dar la respuesta a cada uno de los puntos, dando la explicación del por qué. Entonces, en este momento vamos a estar concentrados a realizar el ejercicio. Hagámoslo.
So people, now let's check it out. Vamos a revisar las respuestas de cada una de ellas para lograr entender, para lograr verificar cómo funciona todo este espacio. Vamos a ver. Vamos a ver. So choose the correct ending for each verb to fill in the gaps. La primera dice, it's very to know that the contract has been signed. El verbo satisfy. ¿Será que digo es muy satisfactorio o es muy satisfaciente o es muy satisfecho? It is very satisfying, porque estoy diciendo que esto, saber que el contrato fue firmado, es satisfactorio, es satisfactorio, es la traducción. Provoca satisfacción en mí, me satisface a mí. Good. It rained all Saturday, so we couldn't go and we were bored. Llovió todo el sábado y no pudimos salir, entonces estuvimos aburridos o aburridores. Aburridos, we were bored, nosotros estábamos sintiendo el aburrimiento. Me aburrió el hecho de que lloviera todo el día. It is useless making her study more. Es inútil hacerla estudiar más. ¿Es muy frustrante o es muy frustrada? Frustrating. Es muy frustrante hacerla estudiar. No quiere estudiar. Me provoca frustración a mí. A new Miss Universe is a beautiful, a stunning or stunned beauty. La nueva Miss Universo es una belleza. Stunning o stunned. Stunning. ¿Qué es stun? Es como maravillosa, increíble, guapa, hermosa, todo al tiempo. Ah, stunning. Stunning beauty. Tiene una belleza increíble, maravillosa, etc. Have you heard the alarming news o the alarm news? Las noticias alarmantes. Ellas, esas noticias provocan que me sienta alarmado. Las noticias no están alarmadas, son alarmantes. Joan and Kevin are very excited. Ellos están muy emocionados sobre la ceremonia de matrimonio. No vamos a decir que son emocionantes. No, están emocionados. Touring round Europe in 2 weeks, the students didn't seem interested. Los estudiantes no parecen estar interesados en la explicación. No, no parecen estar interesados. Las voy a dejar ahí, las demás las van a analizar muy bien en casa y van a comprobar los resultados. Miren, todas correctas. Espero que todas las demás las puedan hacer ustedes súper bien en casa y las puedan desarrollar a la perfección. So, chicos, la última temática para la presentación del día de hoy. Vamos a lograr entender ya a grandes rasgos lo que son los verbos de preferencia y cómo lograr hablar con ellos acerca no solo de las cosas, sino de las actividades, de las personas, etcétera, etcétera. So, vamos a hablar de esos gerundios y los infinitivos. Pay attention to the video. Este video también se los voy a poner allá en las memorias. What do you think she's thinking? I love shopping. Shopping is an example of a gerund. Gerunds take the form of verb plus ing. They act as nouns or pronouns. We usually use them for likes and dislikes. For example, I love shopping. For general activities, I'm good at dancing. For abstract ideas, I'm not used to working late. When there is no noun to describe something, catching the train during peak hour is really annoying. When ideas are in incomplete sentences. What are your hobbies? Watching TV and surfing the internet. Let's compare gerunds and infinitives. Use the gerund as the subject of a sentence. Flying makes me nervous. As the object of a sentence. I find listening to music very relaxing. After prepositions. The police arrested her for speeding. After phrasal verbs. She ended up going to prison.
after certain verbs such as admit, avoid, can't help, carry on, consider, deny, finish, give up, imagine, involve, keep on, miss, postpone, practice, risk, spend, stop, suggest. For example, you should avoid taking a stroll outside during a hurricane. After words for expressing like and dislike, can't stand, crazy about, enjoy, fancy, hate, like and dislike, keen on, love, don't mind, prefer. Recuerden, chicos, que los gerundios son el nombre del verbo, el nombre de la acción, no es el verbo en movimiento, no está ocurriendo. Y fíjense acá cómo lo utilizamos en estos diferentes tipos de oraciones, pero la que nos importa es esta última, después de palabras que expresan like, dislike, can't stand, crazy about, todos estos verbos que vimos de preferencia generales y unos nuevos que están viendo acá, como crazy about, keen on, don't mind, siempre vamos a usarlos así de forma general, right? I love skydiving. Use the infinitive with to express a reason or purpose. He ran to avoid being caught. After adjectives, this safe is easy to open. After certain verbs including can or can't afford, agree, appear, be able to, can't wait, decide, expect, forget, happen, have or have got, help, hope, learn, manage, need, offer, plan, pretend, promise, refuse, remember, seem, teach, tend, threaten, try, want, would like. For example, he threatened to hurt the man. Infinitives are not generally used as the subject of sentences. Use the infinitive without to after modals. You should see a doctor. Auxiliary verbs. We'll go swimming tomorrow. Let, make, and help. Let's go shopping. Help me carry my shoes. Sometimes she makes me want to scream. Gerunds and infinitives form the negative with not. For example, I don't like shopping. I don't want to go shopping. I won't go shopping. These verbs can be followed with either the gerund or infinitive with to, with no difference in meaning. Begin, continue, prefer, and start. I prefer doing yoga. I prefer to do yoga. Aquí podemos trabajar aquí como dijeron begin, continue, prefer, start, también con el verbo like, también con el verbo love, el verbo hate, el verbo dislike, así como lo aprendimos en clase. El único que no entra aquí en esto es el enjoy. Es el único que no entra en esta reglita. These verbs can be followed with either the gerund or infinitive with to, but the meaning is different. Try, remember, forget, and need. For example, try not to hurt yourself again. This means make an effort to do something. You should try going to an Italian restaurant. This means try something to see if you like it. Remember to fasten your seatbelt. This means don't forget something. I remember seeing you in high school. This means having a memory of something. I forgot to bring my luggage. This means you didn't remember something. I'll never forget seeing the beautiful scenery. This means you did something and you won't forget it. It's more common in the negative form. You need to buy a new car. This means you must do something. The car needs repairing. This means the subject requires something. Esa es la temática que tenemos para esta semana. Por ello no tenemos allá en el... Le pongo aquí la cámara para que me vean. Por eso no tenemos ahí en la plataforma un enlace, un grupito, porque era un poquito de vocabulario extra adicional que teníamos para trabajar dentro de la misma temática que estamos viendo.
So, como la semana pasada vimos la sesión 1 y 2, week 1 and week 2 juntas, para esta semana no hay un módulo para revisar nuevo, sino que es este vocabulario, esta serie de ejercicios que tuvimos de inclusión. Recuerden también que solamente para los grupos de básico 1 es que no vamos a tener sesión de clase en esta semana por esta razón. Bueno, principalmente por los exámenes médicos que tengo que se me cruzan con los horarios de inglés básico 1, ¿sí? Con las demás asignaturas vamos a tener clase dependiendo también ciertos aspectos. Entonces, lo más probable es que en todas vayan a haber grabaciones. Traten de conectarse a la hora que es, van a estar pendientes junto con la grabación. Yo igual yo voy a estar conectado desde el celular para poder revisar estas grabaciones, poder guiarlos en desarrollo de las actividades. Mil disculpas de antemano, pero se saben que chicos, y una recomendación, la salud primero, sí, la salud primero ante todo. Y igual manera, no dejar de ser responsables con sus obligaciones. Entonces, en básico 1, no se vayan a conectar, no va a haber necesidad. La grabación va a estar rodando, pero es esta que ya van a recibir el día de hoy, que se las voy a enviar a sus correos. En cuanto a básico 2, preintermedio, también voy a tratar de crear unas grabaciones y contenidos para que los puedan ver, pero para esos grupos sí tenemos módulo abierto. Sí va a haber un módulo abierto y sí va a haber una tarea. ¿Listo? La única asignatura que no tiene tarea es básico 1. Básico 2, preintermedio e inicial sí van a tener módulos abiertos y sí van a tener tarea. ¿Listo? Pues cualquier cosa, ahí nos vamos a estar desarrollando en todas las asignaturas. Dios los bendiga, gracias por ver la grabación, hagan las tareas, pónganse al día con las actividades y nos vemos en estos días. Bye, bye.